Numerosos son los retos y desafíos de la justicia dominicana para este año 2019. Hoy inician formalmente las labores judiciales y las expectativas son muchas. Así lo manifestó el magistrado Claudio Aníbal Medrano, quien aboga por nuevos cambios. En los desafíos nuestros hay que incluir precisamente la realización de ese nivel de autonomía que se le otorga en la Constitución al Poder Judicial. Y eso quiere decir que, entre otras cosas, tengamos la posibilidad de tener un presupuesto como está establecido en la ley con 2.66% para el Poder Judicial. Hemos estado luchando por ello hace mucho tiempo. Y tenemos expectativas de que en el año 2019, que es un año en cierto modo de ruptura al interior del Poder Judicial, porque ha habido cambios en algunas instituciones de las altas cortes y se espera que también lo habrá en la cúpula del Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, cuyos integrantes van a ser evaluados ya en el mes de enero, esperamos que en el mes de enero. De modo que creo que para el día 10 se está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura y eso implica que podría haber cambios importantes en el Poder Judicial. Y lo que esperamos es que esos cambios vengan a fortalecer el avance del Poder Judicial, que la necesidad todavía de otra ola de reformación al interior de la justicia se produzca y que sea precisamente en fortalecer su autonomía y hacer que el Poder Judicial funcione como un poder del Estado y que tenga ese sitial que le corresponde como mecanismo de control del poder en todas sus manifestaciones, del poder político y control de los poderes privados también. Esmaily Rodríguez, procuradora fiscal titular de la provincia de Duarte, al ser cuestionada, manifestó. Desde el área estatal concerniente a la justicia, pues nos reunimos y si bien pertenece al tema del Poder Judicial propiamente, no menos cierto es que es el día en el que todos pues nos ponemos en pista de que la sociedad conozca nuestro norte, nuestro rol y pues la perspectiva y la unidad en la que cada uno debemos de trabajar para que se logre impartir justicia. En tanto que Ana Mercedes Burgos, procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, reiteró el compromiso de trabajo arduo. Y reiterar nuestro compromiso con todos los ciudadanos y ciudadanas del pueblo dominicano. Nuestro norte, trabajar en favor de la sociedad y contrarrestar lo que es la delincuencia de nuestro país. Bajo los lineamientos que nos ha pautado la Procuraduría General de la República con el magistrado Jean Alain Rodríguez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.